La verdad es que está muy bueno. Yo tenía mucho tiempo que no comía este pay de limón, que me encantaba que me lo hiciera mi mamá con galletas María, por dos cosas. Uno, el original, básicamente un pay de leche. Y segunda, porque las galletas Marías no son veganas. Pero ya hay como varias opciones de galletas veganas. Yo traté de buscar como las más normales y revisar en la etiqueta que no tengan huevo ni leche. No lo hice más grande porque traté de que este pay solo tuviera un paquete de galletas para tampoco, ¿sabes? Si de por sí las galletas ya son harina. Se me avisa que se me ven las lonjas de repente con este pantalón. Entonces me voy a controlar. Aquí lo único que engorda de este pay son las galletas. Fuera de eso, en realidad es pura proteína, porque el tofu es pura proteína. Creo que es una buena opción, que está como en un punto medio. ¡Pum! Esta misma versión la puedes hacer con miel de agave, o la puedes hacer con azúcar mascabada, o con el azúcar de tu preferencia. Yo en este caso, porque pues uno quiere mantener la línea. Como tip personal, les recomiendo que tengan mucho cuidado cuando laven el rallador. Pues raya limones y raya dedos y raya todo, así que tengan cuidado. Blueberry. No se priven de los postres que existen solo porque son veganos o pescatarianos o lo que sea que sean. Si extrañaban la Carlota de limón, pues ya no la extrañarán más. Ya pueden hacer una versión vegana en su casa. Mmm.